Contarán con este nuevo moderno vehículo recientemente adquirido para ser derivado a la compañía de bomberos de la provincia de Huaral, pues la necesidad de contar con esta unidad era necesaria, porque permitirá atender los casos de emergencia en una población que crece vertiginosamente. La actual gestión regional también prioriza de esta manera su política de prevención de desastres, debido a que en cualquier momento pueden registrarse funestas consecuencias. Su valor supera los 800.000 soles, contando con radio, altavoz, generadores, proyectores telescópicos fijos y portátiles, además de puertas enrollables, donde se colocan los equipos de corte y otras sofisticadas herramientas. Este vehículo tiene un costo total de 800.000 soles, es de marca Ford, es del año 2018, y en las próximas semanas ya estaremos juntando y conversando con los bomberos de la 44 para poder darle entrega oficial a través de nuestro gobernador. Sí, nuestro gobernador está muy comprometido con la compañía de bomberos número 44. 2018 ya se hizo la entrega de la meta 3, que fue la implementación de los bomberos. Estamos cumpliendo con la meta 2, que es la entrega del vehículo de rescate, y con la meta 1 ya estamos trabajando en el tema de la construcción para lo que son la compañía de bomberos número 44. De esta forma, dicha adquisición se suma a la flota de vehículos que ya cuenta la compañía de bomberos número 44 Huaral, y que permitirá respuestas inmediatas a la ciudadanía en momentos de apremio. Nuestro gobernador Ricardo Chavarría está muy comprometido con los bomberos, no solamente de Huaral, sino de toda la región Lima. Ya hemos venido desde nuestra gerencia de recursos naturales conversando con los bomberos de Barranca, los bomberos de Chancay, los bomberos de la provincia de Cañete, y una próxima reunión también con el tema departamental de bomberos para ver de qué forma vamos a poder articular proyectos ya en estos meses con ellos. El gobierno regional de Lima cumple con los hombres de rojo, quienes con espíritu social, sin recibir nada a cambio, tienen como único propósito el salvar vidas.